Son varios conceptos fundamentales, principalmente qué animales debemos tener en una casa, cuáles podemos tener, cuáles no podemos tener. Una vez que decidimos tener un animal, qué cuidados debemos brindarle, como asistencia veterinaria, alimento, agua, vacunaciones, las vacunaciones que son obligatorias, que es la de la rabia. Aconsejamos que todos los animales, principalmente perros y gatos, sean castrados para evitar las crías indeseadas. Son muchos conceptos básicos que desarrollamos a partir de también de las preguntas que se van dando en cada charla que damos en cada colegio. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este taller? Los objetivos que tiene es desde los más chiquitos. Este año vamos a abarcar cuarto, quinto y sexto grado, que sería del nivel inicial, de casi todos los colegios de Río Cuarto. Entonces vamos a usar a lo que son los niños más chicos como elementos multiplicadores para que esta información llegue a los hogares. Nosotros damos la charla, pasamos un videíto, sacamos las dudas que tengan, que surjan, y después los niños llevan con folletería a su casa la información para ellos, explicarle a sus padres qué es lo que trabajaron en el colegio.